hicimos! ¿Esto era necesario? Era para que nos creyeran. Además, lo que yo digo, lo cumplo. Me alegra. Entonces te llevaré al restaurante. Tengo cosas que hacer. Iré por ti más tarde. Ah, no es necesario. Puedo irme sola. Iremos a una inauguración esta noche. Ay, Ferit, no quiero. Tengo que encargarme del restaurante. Tú ve y yo iré a trabajar. Pero como mi esposa me tienes que acompañar. Ah, ¿es obligatorio? Digo, somos una pareja casada. ¿Lo olvidaste? Entiendo. Pero eso no cambia los hechos de que seas el culpable. ¿Me preguntaste? ¿Sabes si estaba disponible? ¿Si necesitaba algo? Tal vez no quiero ir a trabajar. ¿Y si tengo que estar en el restaurante? ¿A qué hora me puedo alistar para salir? ¿Acaso te preocupaste? ¿Pensaste en mí? ¿Tan siquiera lo hiciste? Que lo disfrute. Le agradezco. Muchas gracias, Tarik. Ya funciona. No fue nada, pero ya sabes, solo presiona el botón y ¡ping! Se abre. Lo presiono y ¡ping! Así es. Tengo que lavar mis manos. ¿Fatos? ¿Por qué te quedas mirando? Habla con él. Sí, pero estoy nerviosa. No sé cómo decírselo. ¿Decirle qué? Tengo que hacer que Engin ya no me quiera, ¿entiendes? Solo así podrá dejarme. No somos iguales, Manami. Te lo aseguro, si me caso con Engin no seré feliz y él tampoco lo será. Entonces, eso le tienes que decir. Esto no es sencillo, ¿cómo podría? Manami, estoy muy nerviosa. Solo quiero que él me deje, ¿entiendes? Creo que es la única forma de separarnos. Qué interesante. Demasiado. Deséame suerte. Amor, ¿en dónde estabas? ¿Tienen mucho trabajo? Así es, Engin, hay mucho. ¿Y tú a quién le estás escribiendo? A Iqbal, ¿por qué preguntas? A Iqbal. No te creo. Amor, le escribí a la señora Iqbal. Puedes revisarlo, son asuntos del trabajo. No es necesario, está bien. ¿Hoy te pusiste gel en el cabello? Fatos, eso es algo que yo hago a diario. Creo que te arreglaste demasiado el día de hoy. ¿Te reunirás con alguien más tarde? No entiendo, ¿qué estás insinuando? No cambies el tema, sabes a lo que me refiero. Bien, mira, es la señora Iqbal. Si quieres puedes hablar con ella. Ay, no, amor, no hablaré con ella. Hazlo tú. Yo tengo que atender a los clientes. Señora Iqbal, dígame. Ay, no puedo hacerlo. No es sencillo pretender algo que no soy. No es para mí. No soy esa clase de mujer. Yo soy tranquila. No va con mi esencia. No puedo hacerlo. Manami, sucedió algo muy malo. Es mi culpa. Aunque también es tuya. ¿Qué sucedió, Tarik? ¿Cuál es el problema? Que Burak se escapó. ¿Qué? Sí. Después de que salí. Creo que iré a la granja a comprar. Suficiente, Nazli, no te has dejado de quejar. Ya te dije que no quiero ir. Nazli, sucedió algo malo. ¿Qué pasa, Manami? Burak escapó. Escapó. Señor Ferit, mire, yo hice algo muy malo. Tenía que quedarme ahí y no dejarlo. Subí solo un momento y desapareció. Escapó. No, Tarik, no es tu culpa, es mía, porque yo le llamé a Tarik, fue por mí. ¿Qué haremos? No hay nada que hacer. Digo, no podemos probar que le añadió cosas a la comida o que le dio información a Demet, aunque estuvo bien que lo detectamos. Cierto. ¿Qué pasó? Verá, Burak escapó, señor Engin. Desde ahora tengan cuidado cuando contraten. Me informan y haré una investigación. No lo vuelvan a hacer sin que yo sepa. Necesitamos gente que sea confiable. Nosotras podemos encargarnos, ¿no es así, Manami? Desde luego, sí. Incluso los clientes pueden ser malos. Por eso también los elegiremos, ¿eh? Estoy seguro que ustedes pueden. Tengo cosas que hacer, tengo que irme. Hablamos después. Nos vemos. ¡Claro! ¿También tiene que elegir a nuestros empleados? ¿Cómo cree que lo hacemos? ¿Los vemos a los ojos y solo decidimos? Ya estoy cansada de esto. Sí, son tan tiernos, ¿verdad, Tarik? Mira, es lindo ver cuando alguien se ocupa de sus seres queridos. Me encanta eso. ¿Se dan cuenta? La mujer puso una espía entre nosotros. Pero tienen suerte de que lo haya identificado de inmediato. Eso es porque tú eres una experta en espiar, Asuman. Ay, Fatos, eso ya quedó en el pasado. Pero es difícil cambiar la opinión de la gente. Me asusté cuando esos hombres me secuestraron. Lo bueno es que esta página ya se cerró. Asuman, espera. ¿Qué dijiste? Yo no dije nada. Asuman, habla ahora. ¿Quién te secuestró? Dime de qué hablas. No es importante, no te preocupes. Quedó en el pasado, ya todo está bien. Entonces dinos por qué no nos enteramos. Asuman, voy a enloquecer. ¿Por qué no me dijiste? Ven conmigo. Tenemos que hablar. Entra. Dime, te escucho. Yo iba caminando. Dos hombres se pusieron frente a mí y me metieron a un auto a la fuerza y me llevaron a la casa de Demet. ¿Por qué no te alejaste de ellos? ¿Por qué dejaste que te llevaran? Hermana, fue a la fuerza. ¿Qué no estás entendiendo? ¿Por qué no me lo hicieron a mí? ¿Por qué no fue a alguien más? ¿Por qué te secuestraron? ¿Qué es lo que quiere de ti? Porque me prometió que guardaría los documentos, por eso lo hice. Cuando los reveló, entonces yo también hablé. Como le fue mal, ella enloqueció. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál era su secreto? Me enteré que abortó en secreto, ¿de acuerdo? ¡Oh! No se lo dijo a su esposo y le envié todos los documentos al señor Hakan. Después las cosas se salieron de control, pero me alegra que pagara por lo que nos hizo. No puedo creerlo. Tú con esa gente que se la pasa con sus juegos. ¿Por qué no te comportas? Te dije que te alejaras de ellos. ¿Por qué no haces caso? Te lo advertí. Hermana, está bien. Hablemos. Asuman, ¿por qué no haces caso de lo que te digo? ¿Por qué? Ahora estamos en paz. Y tú buscas problemas. ¿Cómo puedes olvidar todo lo que sufrimos? ¡Contesta! ¿Acaso no te arrepentiste? ¿Cuándo usarás la cabeza? Hermana, es muy difícil hablar contigo. Te calmas y después hablamos. No irás a ningún lado, Asuman. Ahora tendrás que escucharme. Amor, te tengo una sorpresa. Mira a quién tenemos aquí. Amor, escúchame. Ya no tienes que preocuparte o estar nerviosa por si tu espía dice algo o no. Porque Burak no dirá nada. ¿Verdad, Burak? Señor Bekir, ahora Burak se irá de la ciudad. Ayúdalo con la mudanza. Desde ahora vivirá en Izmir muy cómodo. Le hará bien el cambio. Ayúdale a conseguir un nuevo trabajo. Podría ser un agricultor orgánico, ¿de acuerdo? De acuerdo, señor Hakan. Le agradezco, señor Hakan. Es un placer. Vamos, ahora vete de aquí. Anda. Vamos, vete. Largo. Vamos, querido amigo. Amor, ya todo está bien. En este momento Deniz nos está esperando, ¿de acuerdo? Hay que alistarnos. Hakan, por favor no le hagas daño a ese joven. Amor, qué vergüenza. ¿Acaso soy así? ¿Por qué le haría daño? El hombre no dirá nada. Al contrario, él cambiará de vida, de dirección y de trabajo sin esforzarse. Aunque, señora Demet, te lo advierto, escúchame bien. Desde ahora no harás nada sin decirme. Si lo haces, lo voy a traer de nuevo y voy a decirles lo de la bodega. ¡No lo hagas! Por favor. No temas, era una broma. Demet jamás te haría algo así. No puedo. ¿Por qué? Porque harás lo que te pido. Alístate o llegaremos tarde. Lo prometiste. Me dijiste que te alejarías de ellos. Y yo te creí de nuevo. ¿Qué haré contigo? ¿Cómo puedo confiar? ¿Qué tengo que hacer? Hermana, te dije que ya todo pasó. No te creo. Harás lo mismo cuando tengas la oportunidad y entonces volverás a meterte en problemas. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cuándo sabré que es verdad? Asuman, mira, no es la primera vez que haces esto, ya es la segunda y la paciencia tiene límites. Entiendo, genial. Las dos se juntaron para atacarme. ¡Qué bueno! No. No lo entiendes, ¿verdad? Te gritamos porque te queremos y nos preocupas. Es verdad. Esa gente es peligrosa. ¿Cuántas veces te meterás en problemas, Asuman? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué esperas de ellos? Solo queremos que lo entiendas. Hermana, te dije que se terminó. ¿Por qué sigues hablando de eso? Cometí un error, lo sé, pero ya aprendí. No puedo creer la manera en la que hablas, Asuman. ¿Cuándo te convertiste en eso? Vete. No quiero ver tu rostro. ¡Largo! ¡Sal! Deja tu teléfono. ¿Y por qué debo hacerlo? No tengo nada más que decirte, ni explicarte. Mírate en un espejo. Ve en lo que te convertiste. Ve a la casa a pensar. Estás siendo injusta. Me castigas sin razón y no tienes derecho a hacerlo. Por mí atraparon a Burak. Fue gracias a mí que lo hicieron, hermana. Está bien, Asuman, es mejor que no te enteres. ¡Que no siga! ¡Eso es lo que quieres! Las dos me están atacando y me insultan. Hice todo por su seguridad, su felicidad y no les importa. Hasta que me valoren, no regreso. Hace algo bueno haciendo lo incorrecto. Y piensa que eso es bueno. Tranquila, hablaré con ella esta noche. No puedo creer todo lo que dijo. ¿No tenías que ir a una exhibición esta noche? Anda, ve a arreglarte. Yo me encargo de todo, amiga. La verdad, no tengo ganas de salir, Fatos. ¿Cómo que no irás? Dime, Nazli. Ah, hola. Ferit, hay ropa en la cama. No entiendo por qué. Ah, la señora Iqbal te la compró. Elige una para ir a la exhibición. ¿No te gusta mi forma de vestir? No, es porque sé que no tenías tiempo. Le dije a la señora Iqbal y la compró. No las viste. Iqbal eligió todo. ¿De verdad? Pues me envió fotografías. Nunca compra algo que yo no apruebe. ¿Cuál es el problema? ¿No te gustó ningún vestido? Me gustaron. Claro que sí, son hermosos. Tanto que pensándolo bien, no me atrevo a usarlos. Nazli, ya voy en camino. Es mejor que estés lista muy rápido. Ya vamos tarde. Ya sé lo que haremos, Ferit. Mejor no vengas, porque ya lo pensé. No iré. Nazli, ¿qué dices? Tenemos que ir. Somos esposos. Estoy cansada, Ferit. Tuve un día terrible. Y lo de las compras no hizo que me sintiera mejor. Nazli, tenemos que ir juntos. Encontrarás un pretexto. No creo que te cueste tanto. Nos vemos. Safer, vamos directamente al evento. ¡Qué bonita exhibición! Así es, lo es. Me encanta, cariño. Ven, veamos el otro lado. Amor, ¿te diste cuenta? El señor Ferit y su respetable esposa Nazli no nos han honrado con su presencia. Creo que este es el primer evento al que asistirán después de la boda. Nazli no tiene experiencia en estas actividades. Que lleguen tarde es normal. Mira, ese está increíble. Así es, claro, digo, lo es. Como les decía, es una selección de 8 artistas de diferentes disciplinas, cada uno en un concepto diferente. Yo espero que los invitados lo disfruten. Así será. Muchas gracias, señor Deniz. Yo les agradezco. Con permiso. Mira, qué hermoso rostro tiene ese niño. Es verdad, es hermosa. Desearía que también hubieras invitado a tus amigos. ¿Cuál era el nombre del artista? Dilara, ¿verdad? Dilara. Dilara está en Londres. Podemos ir a cenar con ella cuando regrese a la ciudad. En verdad eso no es necesario, Engin. ¿Por qué? No lo sé. Creo que no le agradé a la mayoría de tus amigos. Y la verdad yo creo que son muy pretenciosos. ¿Por qué piensas eso, Fatos? Puedes decirlo, hazlo. La verdad lo digo por su energía, su actitud y sus miradas. Creo que son muy aburridos. Digo, no lo sé, en fin. Después hablamos. ¿Cómo estás, Engin? Bienvenido, amigo. Todo bien. Vaya, el vaquero solitario de Ferit Aslan ya llegó. Vayamos al otro lado. Iré con Deniz. Nos vemos. ¿Cómo estás, Deniz? Bien, bienvenido. Te agradezco. ¿Todo bien? Sí, Nazli no vino. No se sentía bien. Tal vez sigue enferma o le quedaron secuelas. Espero que esté bien. Te lo agradezco. No es nada grave, ¿verdad? No, nada serio. ¿Son buenas? No discutieron, ¿verdad? No es así, Deniz. ¿Por qué lo dices? Estás estresado. Por eso lo digo. Pero es normal. Se casaron tan deprisa que tener problemas de recién casados puede ocurrir. Deniz, no tenemos ningún problema. Aunque algunos quisieran que sí, pero no. Últimamente he estado preguntándome algo. ¿Qué? Digo, después de lo que viviste con Nazli, enojos, discusiones, gritos. Y de pronto se casan, ¿no es extraño? Al principio no entendía, estaba como asombrado. Y no lo creía. Pero al analizarlo, digo, nos conocemos desde hace años. Y tú siempre. A todos los que te molestan, ¿los perdonas de inmediato? Deniz, Nazli y yo tenemos una relación especial. No podrías entenderlo. Señor Selim, ¿qué tal? Señor Ferit, le agradezco mucho por venir. Es un gran evento. Gracias. Sí, Deniz lo organizó. Amiga, Zeynep, ¿qué haces? Querida, la verdad no estoy nada bien. Discutí con mi hermana y no quiero ir a la casa. ¿Puedo quedarme contigo solo un par de días? Irás a Chile. Entiendo. ¿Esta noche? No estarás. Sí, de acuerdo, querida. Está bien, no hay problema. Anda, besos, nos vemos. Mentira. Buenas noches, señor. Bienvenida. ¿Podría darme un hot dog si es tan amable? ¿Te gustaría algo de tomar? No, gracias. ¿Ya está lista la orden? ¡Hola! ¡Dios, ¿cómo estás? Gracias. Ay, la verdad es que no estoy bien. Estoy triste. Engin, fue un gran evento. Gracias, le agradecemos. Hasta luego. Son trabajos de gran calidad. Me alegra que nosotros seamos sus patrocinadores. Felicidades, Deniz. Es un gran inicio para ustedes. Gracias. Con ayuda de todo el patrocinio, yo pude tener una organización más detallada. Deniz, de verdad te felicito. Fue un gran trabajo. Y con el nombre de Pusula Holding como patrocinador, fue un éxito. Ferit Aslan, qué vergüenza. Saludaste a los invitados, menos a nosotros. Eso dolió. Ferit, ¿en dónde está Nazli? ¿No vino? ¿Tuvo problemas? Es verdad, ustedes son recién casados. ¿Por qué no vinieron juntos a la exhibición? Esperábamos ver a Nazli, ¿no vino? ¡Ja! Aquí está. ¿Nazli llegó? Siento haber llegado tarde. Bienvenida. Te ves hermosa. Qué amable. No, ella no puede. Ella habla demasiado. Ella tampoco. Su padre es un demente y podría hacer algo malo. No, me quedaré en las calles, bravo. Ven aquí, amor, demos una vuelta. Seguiremos viendo. Dijiste que no vendrías. Cambié de opinión. Te agradezco por no haberme dejado solo. Solo vine por nuestro acuerdo. No hay nada que agradecer. La razón no importa. Viniste, estás conmigo y todos piensan que somos una pareja feliz. Es suficiente. Genial. Entonces sigamos disimulando. Esto ya lo tenías. Así es, ¿creíste que iba a usar lo que me compraste? ¿Te gusta cómo me veo? No se ve nada mal. ¿Nada mal? Tu estilo necesita unos detalles. Iré por algo para beber. Hablas demasiado. Con permiso. ¿Puedo decir que eres la estrella de la noche? No. Llámame la mujer más miserable de la noche. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no te has visto al espejo? Estás brillando, Nazli. Luces increíble. Te agradezco. Deniz, ¿ese es mi brazalete? Ah, me atrapaste. Sí, lo es. ¿Por qué lo tienes? ¿Te lo quitaste el otro día? Yo lo vi y me lo puse. Te luce bien. ¿Me lo devolverás? No lo creo. Creo que se quiere quedar conmigo, como un recuerdo. Deniz, nosotros ya lo hablamos, ¿verdad? ¿Puedo confiar que es así? Es un recuerdo. No entiendo cuál es el problema. Amor, ¿todo bien? Excelente. Me alegra haber venido. Nos dijo que no vendrías, pero me alegra que vinieras. Así es. Teníamos un grupo grande en el restaurante. Pensé que no llegaría, pero lo logré. Dijo que estabas enferma. Así es. Me sentía mal antes de venir, pero ya estoy bien. Qué bueno. Te agradezco. Los invitamos a la exposición de fotografías. Así que tienen que cuidarlo bien. Revisen el agua y el aceite. Tienen que hacerlo con mucha atención, ¿entendido? Fatos, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, para nada, Tarik. ¿Sucedió algo malo? La verdad no me siento nada bien. Iba a decirle que me quería separar. ¿Sí? Pero antes de eso, él me propuso matrimonio y acepté. Sí, ya me habías contado esa versión. Tarik, la verdad es que cometí un grave error. Engin y yo no somos compatibles y tenemos que separarnos. Volveré a intentarlo. Yo debo hacerlo. Entiendo. Creo que lo que tengo que hacer es decirle la verdad, Tarik. Entonces hazlo, Fatos. Esa mirada indica que no es tan sencillo, entiendo. Pero ya lo sabes y yo también, así que no hablemos de eso. Estoy intentando hacer de todo para no agradarle, pero a él no le molesta. Ya no sé qué más hacer. Está bien, te entiendo. Es difícil, pero tienes que hacer algo, Fatos. ¿En serio? Ya no sé qué hacer. En mi caso, digo, en tu caso tal vez tengas que escribirle un mensaje. ¿Te refieres a un mensaje? Un mensaje no estará bien, pero no sé, algo nostálgico. Escribe una carta de disculpas. O podría ser un email o una carta y se la envías por correo. Le escribo una carta y se la envío por correo. Sí, podría ser. No lo sé, Tarik, es algo que no me gusta hacer. Hace frío, es mejor que entre. Gracias por los consejos, nos vemos luego. Increíble, ¿es una prueba para mí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Uf. Creo que Deniz está sospechando algo. Eso creo. Tal vez él piense que tú y yo discutimos. Sin embargo, no sería bueno. Si sospecha que el matrimonio fue arreglado. ¿Cometimos un error? Pues... hablaste de un gran número de clientes en el restaurante. Ay, eso fue lo primero que se me ocurrió. ¿Cómo iba a saber que dijiste que estaba enferma? Nazli, es una situación delicada. Es la vida de Bulut. Tenemos que ser cuidadosos y no cometer errores. Al mínimo error podemos destruir nuestro plan. Y perderemos a Bulut. Los sentimientos son el problema. ¿Sentimientos? Tú no me miras con amor. ¿No es normal? Sigo molesto contigo. No te he perdonado. Justo a eso me refiero. ¿Sabes? Algunas veces tienes éxito. Me miras de tal manera que hasta yo pienso que estás enamorado. Pero otras, me miras como si yo fuera tu enemiga. De hecho, es igual contigo. Podría ser un poco más cariñosa. A veces actúas como si fuéramos extraños. Lo siento, pero no soy de las que dicen cariño o mi amor. Nazli, fue un acuerdo. Lo sé. Pero no por eso nos estaremos dando besos. Si tenemos que hacerlo, lo haremos. Nunca. Nunca digas esa palabra. Ay, escucha, Ferit. Ni siquiera pienses en besarme. Si te atreves a hacerlo, será un problema, te lo advierto. Es difícil estar casada contigo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tener que ir a exhibiciones y demás. ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Me torcí. ¿Estás bien? Sí. Gracias. No es grave. Ven, te ayudo. Ferit, ¿qué estás haciendo? Te llevo a la habitación. ¿Te duele mucho? Un poco, pero estaré bien. Yo ya no había usado esos zapatos y al entrar perdí el equilibrio. Por eso me lo doblé. ¿Quieres que te traiga hielo? No, tranquilo. ¿Segura? No, en serio, estaré bien. Entonces iré a mi habitación. No hay nadie aquí en la casa, así que podemos dormir separados. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Asuman? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien? Deniz, ¿puedo quedarme esta noche? Discutí con mi hermana. No quiero ir a la casa. Fatos también me molestó. Le llamé a muchas amigas, pero nadie estaba disponible. ¿Nazli sabe sobre esto? No. Y preferiría no hacerlo. Mira, Deniz, sé que estás molesto. Pero tal vez podría ser una oportunidad para hacer las paces. Y tenemos algo en común. Los dos estamos molestos con Nazli. Bueno, ya estás aquí. Pero debes avisarle a Nazli. Está bien, la llamaré más tarde. La casa está un poco desordenada. ¿Solo un poco? Pensé que yo era desordenada, pero eres peor que yo. He estado algo confundido. Igual que mi mente, con muchas ideas revueltas. Puedo ayudarte a ordenar la casa. O tu mente, si tú lo quieres. Puedo hacerlo, tú no te preocupes, sin problema. Ya veremos qué pasa. ¿Qué pasará? ¿Puedes acomodarte aquí? Traeré una sábana. Ya es tarde. Nazli, alístate, te voy a llevar al restaurante. Nazli, ¿aún sigues dormida? Voy a entrar. ¡Nazli! Hola. Nazli, ¿dónde estás? En el restaurante. ¿Y qué haces ahí? Ferit, ¿en dónde quieres que esté? Dime. Aquí trabajo. Por supuesto que iba a venir. Ayer lo hablamos, ¿lo olvidaste? Te dije que vendría temprano al restaurante. Está bien, no hay de qué preocuparse. Tengo que colgar, estoy en la cocina, nos vemos. ¿Y qué fue lo que te dijo? Me preguntó qué hacía en el restaurante. ¿Eso fue todo? Creo que se preocupó cuando no me vio. Imagino que por lo de la bodega. Fatos, no hagas... quita esa mirada. ¿Qué sucedió con Asuman? ¿Hablaste con ella? Ah, no pude hacerlo. No llegó a la casa. ¿Cómo que no llegó? ¿Por qué no me llamaste? Ay, no lo sé, Nazli. La regañaste en la mañana y pensó que en la noche lo haría yo. Así que no llegó. Seguro está con Gamze. ¿Por qué estás preocupada? No entiendo por qué lo estás. Discutimos, pero me preocupa. Soy su hermana. Piensa que puede hacer lo que quiera, pero se equivoca. No responde. Eres inocente al pensar que lo haría. Pero ya sé cómo encontrarla. ¿Hola? Ah, Gamze, ¿me comunicas con Asuman? ¿Cómo que no? Entonces, ¿en dónde está? Está bien. Mira, escúchame. Discutimos y no sé nada de ella. Pero si te llama, me informas. ¿De acuerdo? Gracias. ¿En dónde estará? Le preguntó si se podía quedar, pero le dijo que no iba a estar. ¿Lo hizo porque quiere preocuparme? Fatos, llámala a ver si te contesta. Sí, claro. Seguirán llamando muchas veces, pero no responderé. No puede ser. ¿En dónde guarda Denis sus tazas? Aquí están todas. No hay una sola taza limpia para tomar café. Mi hermana me tortura y yo vine aquí a limpiar. ¿Acaso soy Cenicienta? ¿Qué estás haciendo? Buenos días. El café está hecho, pero no encontré tazas limpias. Así que estoy lavando una. Si tú quieres, lavo otra. ¿Quieres café? No, gracias. Tengo hambre. Tomaré mi café después de comer. Ah, está bien, puedo prepararte algo. ¿Qué quieres? No, gracias, yo comeré después. Tú come lo que quieras. Oh, si espero a que te alistes, se me haría tarde. No tengo tanto en la cocina como mi hermana, pero puedo preparar cosas deliciosas. Veamos... Es tu casa, es tu refrigerador. Supongo que comes todo lo que hay adentro, ¿cierto? Pero creo que primero es necesario limpiar, pero yo puedo hacerlo. Fatos. Buen día, señor. ¿Engin? Buen día. Buenos días. Anoche te fuiste sola en un taxi y ni siquiera te despediste. No te avisé, ¿verdad? Es que no me gustan mucho las despedidas, Engin. Prefiero que los demás se despidan y que cada quien haga su destino y ya. ¿Qué significa? No sé lo que digo, pero eso no importa. Dime, ¿quieres que te traiga algo de beber? No, te lo agradezco. Yo ya desayuné. Escuché que se estrenará una película. ¿La vemos juntos? Estaré ocupada el fin de semana. Entiendo. ¿Vas a trabajar? Shafak y yo nos veremos. ¿Quién es Shafak? Shafak es mi exnovio. Algunas veces nos reunimos. Nos gusta salir. Estamos juntos todo el día. O la noche. Es muy gracioso. Si quieres te lo puedo presentar algún día. No, gracias. Es mejor que no. Como quieras. No te molesta, ¿verdad? Que salga con Shafak, aunque es mi exnovio. Pero ¿qué hago? Me agrada y soy una mujer moderna. No, no me molesta, sin problema. Tengo algunas cosas que hacer en la oficina. Te llamaré después. Adiós. Tu método es interesante. Es cierto, Manami. Sí. Ella tiene razón. Espero que realmente funcione.